8 uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá fueron enviados a la cárcel luego de que la Fiscalía revelara el material probatorio con el que presuntamente habrían secuestrado y exigido dinero a personas para no judicializarlas. El primer caso ocurrió en la localidad de Los Mártires. El subintendente Albert Hernando Martínez Espinosa y los patrulleros Andrés Felipe Murcia Moreno, Edgar Julián Melgarejo Álvarez y Brian Ali Toro González habrían llegado hasta un lavadero de carros en el centro de Bogotá para capturar a una mujer que era requerida por la justicia. La detienen, la llevan a la URI de Puente Aranda, luego a Usaquén, pero nunca la dejan a disposición de la fiscalía para que sea judicializada y a cambio de su libertad le exigen 8 millones de pesos. La mujer les entregó 4 millones y quedó en libertad. Por esta razón, los 4 uniformados fueron capturados por el GAULA y el CTI. En el segundo caso, los policías del CAI de Villaluz, los subintendentes Julián Andrés Basto Murillo y Eduard Javier Ramos Rincón y los patrulleros Douglas Giovanni Muñoz Jiménez y Jafet David Avendaño Mendoza reciben una llamada del hurto en un hotel de un teléfono celular. Los uniformados llegan y capturan a una pareja presuntamente en flagrancia. Sin embargo, los policías les exigen 5 millones de pesos para dejarlos en libertad. Los llevan por diferentes cajeros para hacer los retiros, pero como saben que existen cámaras de seguridad, según la fiscalía, los uniformados se quitan las chaquetas de policía, se colocan pasamontañas e ingresan a hacer los retiros de dinero. Luego de haber sacado 2 millones de pesos en efectivo, los dejan en libertad. El presunto delincuente a quien los 4 policías habían retenido por el celular resultó ser un funcionario de la gobernación de Cundinamarca, quien denunció la situación, por lo que fueron capturados. Los 8 policías fueron enviados a la cárcel de Facatativá.